con la diputada, que fue también presidenta del Comité Central del Partido Nacional de Honduras, doña Gladys Aurora López. ¿Cuál es su reacción? Buenos días, les saludamos. Buenos días. Hablando Gladys Aurora ahorita. Manifestarles que, como lo dije ya en varias notas que le mandé, amigos, el que nada debe, nada teme. Aquí está Gladys Aurora López, solo esperando a que se despeje la salida de La Paz para llegar a Tegucigalpa, para reunirme con mis abogados y poder ya saber de dónde proviene esto o de dónde sacan esas cifras. Todo el pueblo hondureño sabe muy bien que el 11 de diciembre iniciamos un juicio, el cual está en apelación, y que yo estoy demostrando mi inocencia sobre la administración de 249 mil lempiras hondureños. Yo no entiendo de dónde saca esa cifra de 805 mil dólares, para empezar. Y hemos de investigar, yo soy inocente de acuerdo a mi constitución, a la constitución del país. Creo que sería la segunda vez que sorprenden a esta señora. Me acuerdo que hace poco ella también publicó una lista y después ella manifestó su incomodidad porque la lista era de personas que estaban siendo judicializadas. Bueno, esta lista que ella publicó ayer es una lista de personas que estamos siendo judicializadas. Somos personas, tanto Elena Karim Gutiérrez como el resto de los que estamos ahí, que somos personas que nos hemos presentado ante la ley para demostrar nuestra inocencia. Y yéndonos más allá, cae ella en el error de agregar en esa lista al exalcalde Oscar Kilgore, que ya fue declarado inocente. Pareciera como que es una información atrasada, falsa, y no quisiera pensar que es malintencionada y con alevosía. Aquí en Honduras necesitamos generar paz y tranquilidad. Y por eso le digo al pueblo hondureño, ahí me tendrán de frente, sin temor, yendo a los lugares donde se deba ir a investigar cuál es la razón de este deseo de dañar a los hondureños, de esta congresista. A veces ocurren personas que no quieren a los latinos. De hecho, entiendo que es de origen latino, pero esas son cosas personales de ella. Bueno, doña Gladys Aurora, ¿de dónde realmente proviene, usted cree, este involucramiento de su persona por parte del Departamento de Estado? Bueno, en primer lugar, yo, como dije antes, no es la primera vez que a ella la sorprenden con listas que son de personas que estamos siguiendo procesos en Honduras. Posiblemente se refiere al hecho de que en lo que estamos recibiendo proceso en este momento, soy la vicepresidenta del Congreso y me selecciono a mí para agregarme en la lista. Pero todos los hondureños saben que en este momento ese caso está en apelación y que la cantidad que debo demostrar o estoy demostrando son 249 mil lempiras, que de hecho ya se presentaron los testigos, las personas que fueron beneficiadas con la construcción de una iglesia en una comunidad de mi departamento. Estoy esperando el resultado de esa apelación y luego lo de ella, pues a mediodía me reuniré con mis abogados, en primer lugar para conocer la autenticidad de esa lista y luego pues saber de dónde provienen o quién le ha proporcionado esos datos. Ahora, ¿qué piensa usted para... Es importante esto. ¿Qué piensa usted el hecho de que hay una gran población de la gran mayoría de los hondureños que cuando habla el Departamento de Estado creen que es más claro que la Biblia? Bueno, quiero recordarle a los hondureños que nosotros tenemos leyes y tenemos instituciones fuertes, sólidas, y que hemos hecho acciones para fortalecerlas más. Yo fui de las que anduve en la calle luchando porque viniera la misión de lucha contra la corrupción y la impunidad, y creo y espero que ellos hayan hecho un trabajo para fortalecer nuestras instituciones. No necesitamos ahora que vengan de afuera a acusar, para eso hay instituciones acá. Por eso le digo, yo en estos momentos estoy con un proceso de una apelación ante la Sala Constitucional, y de acuerdo a la Constitución, en el artículo 92, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. No ha sido demostrado. Así que Gladys Aurora va a poder seguir enfrentando los juicios a donde sea. Bueno,
Muchas gracias. Buen día a la diputada Gladys Aurora López desde Marcala, La Paz.